La técnica del lavado genital de un paciente encamado sin sonda vesical, ¿cómo debe realizarse? También ha caído en varios simulacros, ¿vale? En las mujeres, bueno, suele ser un poquito más lo que suelen preguntar también, ¿no? Con las rodillas separadas, lavamos de dentro afuera y de arriba hacia abajo, insistiendo en los pliegues de los labios mayores y menores, ¿no? ¿Por qué hay que hacerlo así? Para minimizar la contaminación y las infecciones, es decir, de arriba abajo, no de la zona del ano hacia arriba, ¿vale? Y de dentro hacia afuera, ¿vale? No metiendo hacia adentro, ¿vale? Entonces, recordar, arriba abajo y dentro afuera, ¿vale? Esto cae muchísimo, esta frase nos la preguntan mucho.